gusto estar contigo. ¿Cómo te sientes como creativa en un país en donde es necesario la cultura, es necesario el teatro? Pues mira, la verdad es que me siento muy contenta porque me gusta trascender, me gusta que lo que hago deje un mensaje, aunque sea en una persona o en 100 personas, pero poder dar mensajes con carga social, con que ayuden a mejorar nuestra sociedad, a que cada vez seamos mejores. Y yo como actriz, cada vez soy mejor al hacer teatro y al ser actriz. ¿Cómo descubres, cuál es el momento en donde descubres que eres artista, que eres actriz? Cuando era chiquita, cuando estaba en la primaria, veía las obras de teatro y yo le decía, mamá, yo quiero estar ahí. Ni siquiera sabía por qué, pero el pararme en un escenario y que mi voz llegue a otros lugares es lo maravilloso. ¿Y el teatro actual que ves en México es el teatro que tú soñabas o nos falta un poco? Fíjate que me gusta el teatro que se está haciendo en México. Hace unos años no tanto, creo que ha venido con una ola nueva, con nuevas propuestas, nuevos actores, mejores actuaciones, direcciones, apoyos por parte del gobierno, historias, dramaturgos mexicanos. O sea, creo que el teatro ahorita está en auge en México y ojalá que siga así muchos años. Siempre será mejor la calidad que la cantidad. Pero en el caso del teatro no será una excepción cuando estaba apagado, cuando había teatros cerrados y que ahora llegue una ola de abundancia. Creo que como todo en la vida hay un equilibrio. Sí puede haber más cantidad, claro, que haya más teatro propuestas, pero también calidad, que no se pierda, que no se vuelva algo mercenario, algo solamente por hacer dinero, sino que realmente sea algo de calidad porque el teatro es una responsabilidad social muy fuerte. Cuéntanos tus proyectos a corto plazo, ya casi terminando el año. Sí, pues mira, ahorita estoy grabando Señora Cero, hasta diciembre terminan las grabaciones, estoy haciendo teatro, estoy en la capilla, para que vayan a verme todos los sábados 12:30 del día, con una obra que habla de trata de personas. Y en el Foro 37, mañana es mi última función de niño, una autopsia psicológica. También invitados a las 8:15 de la noche, Foro 37. Y ahorita tengo esos planes, de aquí a diciembre. Pues no hay pretexto para no seguirte, ya sea en televisión, ya sea en teatro, y vamos a estar muy atentos de todo lo que tú hagas. No, muchas gracias por la entrevista.